batalla ha quedado muy claramente que ha ganado Roster Moon. Así que le pongo los 5 puntitos y hoy haremos dos: JJ, Freddy, Roster Freddy, Nightmare Bunny. Esas dos las haremos hoy. Y así ha quedado. Primer combate: Nightmare Mangle versus Mystery Pooh. Los dos empate. Roster Bunny 5. Ay, no, claro. Porque a ver, si queda empate, es la mitad de los puntos. Entonces debe ser 6. Ahí dice. Bueno, Roster Bunny se queda con 6 puntos. Nedbear con 0. Pobre Nedbear. Y ahora vamos a ver JJ, Freddy, Roxar, Freddy, Nightmare Bunny. Por un lado tenemos Nightmare Bunny, que hay que comprar su peluche, o si no nos hará un jumpscare, necesitamos 20 monedas. Por otro lado tenemos a Roxar Freddy. Él se activará ocasionalmente y te pedirá 5 monedas. Pero también puedes usar el calor para retrocederlo. Ok. Empezamos. Antes quiero decir que, bueno, chicos, ya he terminado de hacer las animaciones. También he terminado de desarrollar el juego completo en lápiz. Y bueno, que ahora sí puedo hacer vídeos diarios. Moneda. Maldito está Freddy, tío. También lo que se me ha ocurrido es que voy a poner los secretos, los que invoca Didi, y también va a estar Didi. Ok, Power Ups. No voy a usar el Didi Gripel, pero es que, ronda 2, tío. Vale, esto se va a hacer muy corto. Menos mal que dije que voy a hacer a JJ y a Freddy. Eso no creo que me llegue nadie. El único que creo que me puede llegar es JJ. Es la única que me puede llegar más allá que Freddy. Bueno, último round. Esta vez sí me voy a poner las pilas y voy a coger las monedas. Pero me dan power ups. Yo, claro, como gané, cuando ganas creo que no te dan ningún power up. O muy poquito que te den un power up. Después te lo dan cuando mueres.
Peter. No, espera, espera. Venga, vale, he descubierto cómo se apaga y se enciende el ventilador. Y si me quedo mirándolo, vale, ¿no? La mayoría de los ponis no tienen voz y eso no me gusta. Bueno, vamos a pasar al siguiente combate. Tenemos a estos. Freddy, que... Voy. Freddy, que hay que cerrarle la puerta. ¿Y si hacemos? Creo que si hacemos más ruido o más calor. Sí, vale. Freddy Fazbear. Él vendrá por el lado izquierdo y si se acerca mucho, ciérrale la puerta. Él se mueve más rápido con el calor. JJ. Ella vendrá por la ventilación del lado derecho. Ciérrala. Si está ahí. Si JJ aparece en tu oficina, no te hará ruido y no te dejará abrir y cerrar las puertas. Molestos tenemos a Phantom Freddy, que él no me dejará ver a Freddy ni a JJ cuando me asuste. Phantom Balloon Boy solo con Freddy. Is. Ok. Power Ups. Nah, no voy a usar ninguno. ¿Y sabéis qué es lo bueno de esto? Que cuando muero me pueden dar muchos power-ups y cuando gano también. Y voy consiguiendo muchos power-ups para completar más desafíos.
Ok, Frey se acerca. JJ ha atacado. Dios, triple ataque. JJ se me ha conseguido colar, no me lo creo. Hoy Freddy está al borde de matarme. Esto por preocuparme tanto por Freddy. Vaya, vaya, le puedo dar desde aquí. Desde aquí escucho los pasos de Freddy. Vale, se ha bugueado un poco eso. Okay. Menos mal que se va rápido. Está. Freddy, no. Se me olvidó, tío Freddy, maldito Freddy. Primera ronda, JJ me ha matado dos veces y Freddy una. Venga, segunda ronda. Me toques. Voy a estar bien. JJ, Dios mío, ¿qué te pasa, amiga? Es que voy a, estoy esperando a Phantom Balloon Boy para que después nos salga cuando Freddy está aquí. Sí, no te pienso dejar. Vale. Okay. Dios mío, Dios mío. Venga, 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 bien, 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 bien. JJ, te he visto.
Ay, no, no cogí la otra moneda. No tengo 10. Si tienes a JJ, a Freddy, ¿lo volvemos? Venga, venga, venga. Doble, aquí me han querido hacer el sándwich. Ok, toma, toma, toma. Interna. Ok, ok. ¡No, no! Yo no he jugado mucho la Custom Night en tablet. Porque yo siempre la veo en el ordenador. Se me hace muy raro jugarlo en tablet. Y bueno, si me notáis un poco manco es por eso. Esto debería ser fácil. No. No. ¿Qué es? Vale, sí, lo sé. Pero no sé por qué Freddy tarda en entrar. Tarda en golpear. 20 monedas, tío. Que me venga Nightmare Bonnie o Nightmare Monkey o Circuit Baby, que me venga. Te he visto, te he visto, te he visto. ¿Sabéis por qué me he ido? Porque se me había bugueado las cámaras otra vez. ¡Ah! No, 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 pon el... ¡Qué susto! No me di cuenta que él está en su fase final, tío. Ay, tío, qué ridículo. ¿Cómo puedo morir a la una ya? Por Freddy, el oso dudoso y amoroso. Tío. Dios mío. A ver. Bueno, chicos, no sé qué hacer. También haré esto, por ejemplo. Miren, por ejemplo. Segunda fila. Nightmare, Trash and the Gun. Rockstar Foxy. Todas las filas son fáciles hasta que llega la fila esta. Porque encima también está Nightmare Bunny, Funtay Foxy y Rockstar Bunny. Ya los más difíciles. Toy Freddy no me parece una complicación, pero no sé cómo hacerle. Sí, sé que es con el minijuego. Toy Freddy para mí no es nada de complicación. Pero en esta versión... No sé, no aparecen los botones de cerrar las puertas del juego. Vale. Por ejemplo, Foxy. Esta es la fila media. Porque está Nightmare Mangle. Golden y Foxy. Que Foxy la verdad es que es muy más rápido. Esta es la fila Easy Peasy, como mi abuela en bici. Que Freddy, Witray Chica, Nami Fredbear, Enar. Roster Chica. Esta es la fila media. Media ya un poco más, porque aquí le tengo que dar al pájaro de Foxy 100%. Esta es la fila complicada, super
fila difícil. Ya están estos. Ya se llama Music Man. Esta es la fila Easy Medio, porque no sé dónde está la puerta para... Ya me entendéis. O también puedo hacer... Omega, siempre se me olvida el nombre del teléfono, no sé por qué. Bueno, espero que esta otra os haya gustado. Y volveremos con la próxima batalla, que es Springtrap versus Toy Bunny. Esta va a ser la próxima batalla. Los que molestan, este y Trash and the Gun. Y nuestra siguiente batalla va a ser Chica versus Cutre Chica. Pon aquí Chica versus Cutre Chica. Este que no me dejará cambiar la música. Este lo pongo porque sí, y así sería. Bueno, espero que les haya gustado este vídeo y nos vemos en el próximo.